10 wings to the sky, my back to the wall, my white flag high. Estamos en el evento Copa San Cristóbal Beach Tennis. Son dos eventos internacionales con punto para el ranking mundial. Y a la vez se hizo torneos de amateurs donde participaron más de 140 amateurs, 40-42 parejas de profesionales. Hay jugadores de Brasil, Chile, de distintos países de Sudamérica. Y bueno, con esta iniciativa de traer el beach tennis a la ciudad de Rosario, un deporte relativamente nuevo para lo que es Argentina, pero que se está posicionando, cada vez hay más gente que se anima a jugar. Así que muy contento de realizar este evento y bueno, muy contento de que las empresas líderes de Rosario no estén acompañando como en este momento San Cristóbal. Estamos muy contentos de acompañar esta iniciativa. Yo creo que Beach Tennis en Rosario va a seguir creciendo cada vez más. San Cristóbal Seguros es sponsor del tenis oficial, o sea, a nivel federal, y no podíamos no acompañar esta iniciativa. Eduardo Joan está impulsando esta, para mí va a ser tendencias en el muy corto plazo, y como compañía líder de la industria del seguro estamos muy contentos de en Rosario acompañar este tipo de iniciativas. Bueno, quiero que me cuentes que viniste a hacer el evento, ¿qué te pareció? Y vine a disfrutar de un día, a ver un evento muy lindo, cosa que no se ve muy seguido. Un deporte muy movido, la verdad que, digamos, muy interesante desde el punto de vista de estrategia, posicionamiento en la cancha y demás. ¿Jugaste alguna vez al beach tenis? Sí, hoy estuvimos jugando y el otro día también vine a jugar. ¿Vas a continuar? Y está bueno el deporte, está bueno, así que da gusto seguir jugando. Bueno, te veo con medallita, ¿qué ganaste? Salimos campeones en el torneo amateur categoría B, dobles caballeros. Nunca en mi vida tuve la experiencia de llegar en un torneo de nivel G4 con la estructura, con la organización, con todo el acompañamiento que nosotros atletas tuvimos. Estoy muy feliz de ser campeón acá.